En la anterior votación prácticamente me sorprendieron por el hecho que en la última votación pues dejé muy claro qué querían ver ustedes. Y la verdad ustedes votaron principalmente por el setup gaming en vez del video del respectivo sorteo. Pero igualmente el sorteo sí o sí se va a realizar. Entonces al final del video estaré dando las indicaciones de cómo participar en el respectivo sorteo de los auriculares gaming. La verdad me sorprende cuánto tiempo ha pasado y el cambio que he tenido. Pues sí, la última vez que realicé el setup de mi video fue el 28 de septiembre, prácticamente octubre. Y la verdad el cambio que hay ha cambiado muchas cosas, la verdad. Para empezar, ya no grabo con ese micrófono, ya no utilizo esos auriculares, ya no utilizo ese set de grabación. Vamos a ver muchos cambios que ha pasado hace un año atrás con lo que es hoy en día. Pues a inicios de mi canal podemos ver que el set de grabación es literalmente el mismo lugar. Solo ha cambiado unas que otras cosas, principalmente la decoración. Y bueno, también iluminación, sonido u otras cosas más. Bueno, yo creo que lo mejor de todo será que ya retire el respectivo, la respectiva cámara de lo que es un aro de luz que tenemos acá al frente. Pues ese es mi trípode personal. La verdad, muy bueno, muy eficiente, ilumina bastante bien. Y bueno, vamos a hacer un pequeño cambio. Me comentaron una revisión como un tour de lo que es mi respectivo setup. Claro, hay que antes de nada le tengo que decir que este es mi cuarto de mi hermano. Entonces hay que tener en cuenta que ya habrá muchas cosas de él. Bueno, para empezar, aquí atrás tengo uno y dos focos RGB que generalmente me lo pongo atrás mío para cuando voy a hacer directo. Personalmente ya te tenía el pensamiento que entre más RAM, más FPS. Y no, cuando yo me compré más RAM, sí, literal. O sea, foto, loco. Te acabas de sacar la verga, la pusiste en la mesa. Ven, ey, sácatela, pay, sácatela. Me voy. Cúrate, bro, cúrate. Loco, muchas gracias, foto. Aquí vamos a tener los auriculares de mi hermano sostenido en una base de micrófono. Los brazos de micrófono son estos y tiene una respectiva base. Yo me voy a quitar los míos para que puedan ver más o menos cómo los colocamos. Un soporte de micrófono totalmente de calidad-precio. Vamos a ver, aquí tenemos el computador de mi respectivo hermano, que por lo menos aquí tenemos una pantalla 1080p, 75 Hz. Y aquí tengo lo que es una pantalla del millón. Ya saben ustedes que YouTube me lo mandó antes de lo previsto porque sabía que tarde o temprano voy a llegar hasta allá. Entonces no se preocupen, ya YouTube lo previó todo. Bueno, aquí tenemos lo que es el teclado Redragon de mi hermano, normal, un teclado mecánico su Red, y lo siempre lo tiene de color azul porque como que le gusta más ese color. Y un respectivo Cactus, que es el segundo que mi hermano tiene porque el primero lo dejó morir tristemente, vaya. Y acá abajo tenemos su computador. Él no le tiene RGB porque la verdad no es necesario para él tener RGB. En mi caso yo solamente tengo esos RGB de ahí, no les tengo los ventiladores de arriba prendidos de RGB porque la verdad tampoco lo veo tan necesario, pero por lo menos aquí se ve más llamativo. Bueno, aquí tenemos lo que es un Ryzen 5 2600, tiene una RTX 2060 Super y 16 GB de RAM a 2666 MHz y una refrigeración líquida de la misma. Este antes era mi anterior computador, por si no sabía, pues antes este era mi computador y yo se lo vendía a él. Sí, chicos, en otras palabras, esa es mi ex. Y pues este es el que tengo actualmente. Pero antes de verlo, vamos a ver pues la parte de arriba. Aquí vamos a tener una Logitech G9. No, aquí tenemos la Logitech, o la webcam más reconocida también, es la C920 versión S, que tiene pues una tapita pues para tapar si de pronto no quiero que me vean, para privacidad. La verdad me parece espectacular. Y bueno, aquí tengo mi pantalla, es una pantalla curva de MSI 1080p, 144 Hz, muy buena. Panel VA, una milésima de segundo de respuesta y la verdad buenísima pantalla, la verdad totalmente recomendada y muy buena en lo personal. Aquí tengo un teclado de la marca Haydon. Esto salió como una edición especial de Amazon, tenía un valor de $7 y sí, por valer $7 y un teclado mecánico, como podemos ver son switches black, la verdad muy bueno y además que es totalmente RGB y eso es algo de agradecer. Es que les puedo comentar, aunque bueno, yo no me lo compré por $7, yo lo recompré por unos $13 aproximadamente, entonces no me quejo, igual me salió súper barato y ya actualmente no se consiguen a ese precio. Si se llegan a conseguir pues ya lo están vendiendo revendedores a precios mucho más alto porque es muy buen teclado. Y las teclas que vende colores, pues la verdad claramente no vino con esos colores, eran totalmente negras. Yo solamente que lo personalicé pues con esos estilos y estoy esperando que me lleguen otras keycaps como el Escape, Espacio, Enter y otras más de estilo manga hentai. Un adulto independiente con gustos muy dementes. Sí, lo sé, algo depravado. Y bueno, este es mi mouse, como podemos ver aquí, del Logitech G502 Lightspeed y el de mi hermano, pues el G502 Hero. Los dos relativamente son iguales, pero este vale el doble de lo que vale este. Yo no le mantengo RGB porque prefiero que mantenga pues más pila porque yo no lo conecto. Pues si algo, el receptor se encuentra atrás de la pantalla y a veces me toca desconectarlo y conectarlo aquí pues con cable para que cargue. Igualmente con cable sigue funcionando perfectamente y tiene un tiempo de respuesta impresionante. Y el cable
cable blanco que se sale por aquí, pues el cargador del celular. Y como podemos ver, aquí pues está su respectivo cable. Mi hermano y yo, pues allá está el de mi hermano y aquí está el mío. Tenemos unos auriculares Corsair, Corsair Virtuoso Wireless Edición Especial Carbono. Y pues bueno, es chévere. El respectivo brazo de micrófono. Y aquí abajo tengo mi nueva adquisición, un Blue Yeti Nano. Mi nuevo micrófono, la verdad, suena, digo que bastante bien, bastante espectacular. ¿Qué más puedo decir? La verdad, ahí voy mejorando poco a poco lo que es la respectiva calidad del canal en cuestiones de sonido, video y otros aspectos más. Pues ya saben, me compré pues estos dos focos y además de que tengo el respectivo aro luz ahí, que también lo utilizo como trípode, y un ventilador gaming, ya saben, porque a veces cuando hace calor pues toca prenderlo. Y aquí pues un aire gaming que hace que yo pasara mi setup para acá, porque si no fuera por ese aire, pues yo realmente tendría mi setup en el set de grabación, ¿no? En vez de tener la pintura de Dragon Ball, tendría pues el computador, o sea, mi pantalla, y abajo tendría la, el respectivo PC. Y aquí tengo un pad mouse de 80 centímetros de largo por 30 centímetros de alto, no sé cómo decirlo. Y aquí tengo mi PC Master Race. Es algo bastante humilde, una PC sencillita. Y pues bueno, vamos a bajar más, a agacharme más para que se puedan ver aquí adentro. Aquí adentro tenemos pues una refrigeración líquida, que es totalmente esto de 360 milímetros o mililitros, no sé cómo es que se diga, perdónenme en ese aspecto, de MSI. Y podemos ver allí que tenemos pues el dragoncito. Esto también puede alumbrar RGB, pero se lo tengo desactivado también. Tenemos esa refrigeración líquida, muy chévere, muy buena, la verdad, bastante eficiente, porque mi procesador, antes de tener esa refrigeración líquida, pues yo le tenía uno de 120 como el de mi hermano, pero me llegaba a más de 100 grados centígrados el procesador, por ende me tocaba comprar una de mejor potencia, calidad, refrigeración, que fue esta, que por lo menos ya me la mantiene unos 50, 60 grados jugando en alta potencia, a unos 25 si no está haciendo nada. Ahí tenemos dos memorias RAM de 16 GB cada uno, o sea, dando un total de 32 GB a 3000 MHz. Y aquí pues adentro de la refrigeración líquida tenemos un procesador i9-10850K, una bestia de procesador con 10 núcleos, 20 hilos, la verdad está bastante refrigerado. Y pues la verdad siempre le mantengo como la tapa abierta porque siento que tiene mejores temperaturas. Y aquí tengo pues la respectiva gráfica, una RTX 3070. Todo esto me lo llegué a comprar antes de la inflación enorme o bestial que se están sacando hoy en día. Literal me salió, no voy a decir que a la mitad de precio, pero sí me salió como un, no sé, un 30 o 40% más económico que se podría conseguir hoy en día, que está mucho más caro. Ese es mi computador, la respectiva mamalona o la PC Master Race. Y aquí tengo el respectivo computador, vamos a ver la respectiva PC, que el gabinete era el que más me gustaba en su tiempo, pero no lo quería comprar por el hecho de que yo decía que no lo necesitaba. Pero ya cuando vi que me tocaba comprar una refrigeración líquida de tan alto tamaño, de tan gran tamaño, pues sí o sí me tocó comprar este gabinete, que es una creo que se dice ahí Cooler Master DT500, si no estoy mal. Que me encantan los relieves que tienen aquí adelante, pero lo peor de todo es que no lo puedo ver, por el simplemente hecho de que pues, la cama que está aquí, que esto es una cama, me lo tapa. Entonces, por ese aspecto, bueno, qué tristeza, y además que tiene estas luces RGB en sí. Y ese es mi respectivo computador, ya saben, la mamalona y mi ex mamalona, que actualmente es de mi hermano. Y los respectivos monitores o respectivos periféricos, teclado, mouse y un respectivo cablerío atrás que es imposible de esconder. Y ya saben que ahí tengo pues mi micrófono, luces, una placa del millón que aún no es original. O sea, gente, no es original. Y pues eso, vamos a ver más periféricos pequeños aquí, más o menos interesante. Aquí tenemos la caja del teclado de mi hermano, que es el Redragon. La caja del teléfono de mi hermano, que es el Poco F3. La mía está guardada en mi set de grabación. Aquí tengo tres controles, vamos a quitar esto. Tres controles, uno es mío, otro es de mi hermano, y ese que utilizo para el celular. Un disco duro del portátil de mi hermano, que pues la verdad tiene contenido de él, por eso no lo bota. Aquí tenemos un procesador que es un Pentium Gold, es de octava generación. Próximamente lo vamos a ver combinada con esta GT1030 para ver el rendimiento que puedo otorgar estas mismas. Aquí tenemos unos pues auriculares Logitech, no me acuerdo cómo, cuál eran, si el G930 creo que son, ya está bastante polvorientos. Yo creo que no funcionan muy bien, ya por lo mismo no lo hemos vendido, pero por lo menos ahí están. Y pues estos forritos también hay que botarlo porque pueden ver que no funcionan como deben funcionar, ya están malos prácticamente, ya pidieron cambio. Aquí está la caja y también el contenido de los respectivos auriculares, los Corsair HS 70 Pro, que los voy a vender, que por eso estamos cambiando los respectivos colchones, porque se descalapelaron por el no uso. Y aquí tengo unos nuevos auriculares que si de pronto vieron mi último TikTok o short, compras innecesarias parte 3, y lo mejor de todo es que viene 3 unidades. Último, pero no menos importante, la caja más grande. Joder, viene bueno. Aquí tenemos unos auriculares gaming de Logitech, los G933 Artemix Wireless. ¿Qué tal? Bien gaming.
¿o no? Pues ya estarán viendo estos auriculares que recientemente me llegaron, que les voy a hacer pues una revisión y un versus de estos dos auriculares para ver cuál de los dos es mejor y cuál de los dos vale más la pena. Aquí tengo mi nueva silla, que como podemos ver, la verdad le falta como un poquito de colchonamiento aquí, y por ende utilizo una almohada aquí abajo. Y pues la silla gaming, pues realmente aquí arriba, que se me cayó, utilizaría mi respectivo colchoncito para el cuello, que tiene mi logo cosido, no es impreso, es totalmente cosido, bien chévere, bien bonito, bien kawaii. Y acá abajo tendría este colchoncito de aquí abajo, que se lo quité porque está muy gordo, está muy grueso, y la verdad prefiero que no lo tenga. Y el de acá atrás está el de mi hermano, que por lo menos si se, él sí lo tiene más colchonado, porque él pagó extra para que colchonara más, porque yo primero pedí el mío y después vio que le faltaba con un poquito de colchón. Por lo menos arriba sí está bien, pero abajo y aquí no tanto. Pero él sí vio que de pronto le faltaba un poquito de colchón y él lo mandó a pedir con más colchón y el respectivo trípode o aro de luz que yo utilizo, que tiene una altura máxima de 2 metros, que eso se puede desplegar hasta allá arriba y tocar casi el techo. La verdad nunca la llevo hasta allá por el hecho de que pues no soy tan alto y tampoco necesito tanta distancia. No pensé que esto iba a cansar tanto a la hora de hablar. Y pues bueno, vamos a ver lo que es el set de grabación. Ya este más o menos el set de edición o el set de la PC gaming, yo no sé cómo lo quieran llamar, o el set de directo, que generalmente ven el fondo blanco aquí, que yo pongo unos respectivos focos aquí. No sale, no te preocupes, ahí está mi hermano pues acostado, porque ese es su cuarto, yo siempre se lo estoy invadiendo. Pues aquí se pone un foco y aquí se pone el otro, y aquí pongo a alumbrar la parte de atrás de un color azul con rojo para que se vea bien chévere. Él solo quiere tomar una decisión en la cual Silvia encuentre la felicidad. Silvia al escuchar eso no puede evitar besar a Loki. ¡Ah, qué perro! ¡Qué descaro norteño son! O sea, literal, se autometieron con ellos mismos, se van a hacer el auto delicioso. O sea, si hacen el delicioso, sería el auto delicioso, porque se están haciendo el autoplacer entre ellos mismos, siendo la misma persona. Cosas que no dejan dormir, pero... Y en este caso, para realizar la grabación aquí adentro, se lo puse aquí para que se vea más bonito, no sé. Y como digo, es la habitación de mi hermano. Ahí se encuentra ropa, allá se encuentra ropa. Es su cuarto, yo se la estoy invadiendo. Y los dos computadores. Ahora sí, vamos para el set de grabación. Ah, ya después vamos a ver. Y pues falta, uy, 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 lo que falta es el trípode, que lo tenemos aquí, que es un aro de luz bastante bueno. Y aquí vamos, que más o menos va hasta distancia o falta, o sea, más o menos como aquí. Falta conectarla a la luz. Que se haga la luz. Y se ve mucho mejor, ¿no? Pues diría que sí, ¿no? Mira, sí se me ve que estoy sudado, porque antes me toca como refrescarme un poquito, porque aquí hace bastante calor. Y pues le bajo aquí un poquito la tonalidad y se me ve más o menos. Y este es mi set de grabación. O sea que literal no es que tenga mucha movilidad. Más o menos tengo que cuadrar esto, que se vea el fondo bien chévere. Y todo depende también si es de día o de noche, porque si es de noche, pues puedo poner lo que son las luces estas de colores de atrás y se ve echar el fondo. O si es de día, pues me toca ponerle color blanca para que no se haga contraluz y que me dé más que nada. Pero por las horas, pues aquí está. Podría aumentarle un poquito más la intensidad para que se me vea mejor. Y listo, o sea, se ve más o menos así mi setup. Y ahora vamos a ver más o menos qué figuritas utilizo para que se decore este fondo. A veces me pueden ver sentado, y cuando estoy sentado utilizo esta respectiva silla. Y pues bueno, cuando utilizo esa respectiva silla, pues me siento y se puede ver el respectivo cuadro de Goku versus Vegeta, mejor dicho, mejor, versus Majin Vegeta, que es pintado con pintura. No es que sea impreso o yo qué sé. Fue una pintura callejera, la compré, no la hice yo, me salió bastante barata en su tiempo, aproximadamente unos ¿qué? $5, $7 más o menos. Pues que no me puedo quejar, lo vendieron bastante barato. Y pues vamos a ver qué decora este setup de grabación, más que nada. Bueno, aquí vamos a ver adelante los respectivos decoración que yo utilizo, que como podemos ver tenemos varias figuritas. Soy muy fanático de Marvel, bueno, no muy 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 fanático, pero por lo menos me encanta lo que es el mundo de Marvel. Es lo de menos, son figuritas que me he comprado. Lo que son Funko Pop pirata, pues no lo tengo aquí conmigo en estos momentos, pero sigue siendo mías. Alguna vez saqué un video hace varios años atrás. Aquí tenemos a Jodercon, aquí tenemos a Thor. Tengo lo que es la respectiva caja de mi anterior procesador, que era un Ryzen 5 2600. Tenemos aquí a Thor, tenemos aquí a Capitán América, y tenemos pues también a Black Panther, Pantera Negra. El procesador actual mío, que es un i9-10850K, pues mi respectivo mouse, mi nuevo Blue Yeti Nano, el nuevo micrófono que tengo actualmente, que aún no he subido un video con este respectivo micrófono, pero creo que ya me tuvieron que haber escuchado con él al comienzo del mismo. Mis auriculares actuales, que son los Corsair Virtuosos Wireless SE. Y atrás tenemos la placa base mía, que es una de Aorus, la... ¿cómo es?
Creo que ahí se ve, ¿no? Una Z490 AC Elite Wi-Fi Pro, no sé qué cosa, otra. Acá atrás, espectacularmente aquí atrás, guardado, escondido, tenemos lo que vamos a sortear en este video, lo que es un A6, unos A6 auriculares gaming totalmente espectaculares, con un sonido muy guau y además de que tienen luces LED. No es RGB, pero igualmente la lucecita LED también da más FPS, no tanto como el RGB, pero da muy buenos FPS. Y aquí abajo vamos a tener el respectivo cuadro de Majin Vegeta versus Goku Super Saiyajin, ya saben. Aquí al lado vamos a encontrar, si quitamos esto de aquí, vamos a encontrar un Hulkbuster de también... Estos son originales. ¿De qué marca? Ya la vamos a ver. De la tienda Miniso, que podemos ver aquí. No sé si de pronto tengan esa tienda en su país o ciudades, pero es una buena tienda, la verdad. Uno entra ahí y le dan ganas de comprar todo lo que hay en la respectiva tienda. Y pues la caja de mi respectivo celular con la que estoy grabando actualmente, que es un poco F3. Y allá tenemos pues el Hulkbuster, la verdad, una de las mejores figuras que tengo. Me parecen súper bacanas, súper chévere y espectacular. Y realmente lo peor de todo es que ahora tengo que volver a organizar todo esto. Y como solamente tengo un aro luz, un aro de luz, o no sé cómo se diga, un trípode o como sea, pues ahora tengo que organizar todo esto y llevarlo ahora al setup de grabación. Y como podemos ver, estoy sudado y así me toca día a día cuando voy a grabar. O sea, literal, tengo que tener ya todo preparado para cuando vaya a grabar, es directo a la grabación y listo, porque hace un calor impresionante. Pero ahora tengo que organizar todo esto, o sea, poner esta silla, la mesa, todo en su respectivo lugar, y también organizar lo que es la respectiva mesa, no dejar los focos aquí y llevarlo a lo que es al setup de grabación. O sea, la verdad, una locura. Y ahí podemos ver un espejo a mi lado. Y eso pues... ¡Qué calor, Dios mío! Y bueno, para antes de irnos, voy a dejar lo que es un mini clip, un videito, para que sepan cómo participar en el sorteo de los A6. Próximamente le estaré realizando la revisión de estos auriculares. Siendo así, pongamos video. Y bueno, antes de nada, me quiero despedir. Hasta la próxima y chao. Ahora sí, pongan el video, chicos. ¿Quieres participar en un sorteo de unos auriculares gamer con sonido 7.1? Los pasos para seguir son súper fáciles. Este sorteo es solo en Colombia. Vale, los pasos a seguir son los siguientes. Paso número 1, sigue a Eloy Castor en su Instagram. Paso número 2, suscríbete a mi canal de YouTube Mr. Dedos. Paso número 3, deja un corazón y un comentario en este respectivo video, que se encontrará en mi Instagram @MrDedos. Después de hacer estos sencillos pasos, mándenme una captura de pantalla donde se evidencia que cumple los 3 requisitos. El sorteo finalizará el sábado 14 de agosto. Siendo así, suerte a todos.